Tal noticia del Jesucristo Superstar español. Es un tema muy delicado. Es un tema que no quiero tocar, es un tema que no quiero hablar de él. No quiero que nadie hurgue en él. No quiero que lo tergiversen, no quiero que lo deformen, no quiero que lo maten. Es un tema muy delicado. Solamente puedo decir que es cierto y que agradezco, después de estas palabras al respecto, a lo que he dicho de parte de los demás. Hasta aquí. Es cierto que el cantante de Alcoy será padre por segunda vez, pero Camilo no quiere por ahora añadir leña al fuego de aquellos que en tantas ocasiones han especulado sobre su vida privada y su salud. He tenido, según ellos, todas las enfermedades habidas y por haber en el mundo, incluso las desconocidas. Pues no, señor. Lo siento mucho por quien se haya inventado todo ese tipo de cosas y lo seguiré sintiendo mientras me las sigan adjudicando. Pero no. Estornudos, resfriadillos, catarros, ese tipo de cosas de toda la vida. Pero enfermedades las que me han adjudicado, no, gracias, ni las he tenido ni las quiero tener. Y de momento estoy más sano que el más sano. Y para demostrar que está pletórico de vida, Camilo prepara un nuevo álbum que lanzará en España tras el verano. A pesar de alguna que otra objeción por parte de su primogénito de 13 años, Camilo, nacido de su unión con Lourdes Ornelas. No me importaría que volviera a trabajar, pero a mí me gustaría más que se quedara en casa y que jugara conmigo más, pero si tiene que trabajar, pues es lo que le gusta más. Y si tiene, él quiere trabajar y tiene que trabajar, pues que vaya. Yo estoy orgulloso de él, no importa lo que haga. Camilo hijo, por cuya patria potestad Camilo padre libró una dura batalla hace años, también tiene planes. Quiere debutar en el mundo del espectáculo con todo el apoyo paternal. Creo que sirve para actor, que me han hecho muchas ofertas de Hollywood, pero me gustaría ser más, estar en una banda como un cantante, y creo que lo de mi papá en la sangre me lo ha pasado, lo de artista. Y lo de show business que se dice allí en Miami. Pero creo que lo tengo en la sangre todo lo de mi papá. Padre e hijo están bien encaminados. Ahora solo queda por saber si el cantante piensa contraer matrimonio algún día. Pues Camilo VI, ya vemos que tiene continuador dentro del mundo artístico en la persona de su hijo, pero que nos lo cuente él mismo. Aquí está Camilo VI. Bueno, Camilo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches de España también. Hombre, bienvenido aquí a tu país. A tu país, que por cierto, yo no sé si tienes pensado traerte ya las maletas definitivas aquí. Por lo menos las tengo bien empaquetadas y tengo la decisión de corazón y el acto de voluntad. No solamente yo, mi hijo también, mi hermana que vive con nosotros. Es que lo necesitamos. Necesitamos esas raíces, esa fuerza que únicamente tiene España. Y tenemos ganas de volver. Mi hijo ya habla inglés. Yo siempre digo, casi mejor que el presidente Clinton. Es bueno decir, ¿no? Mi hermana está hecho cursillos de inglés. Y ha pasado casi 5, casi 6 grados. Yo ya lo hablaba de siempre. He hecho aburrido de todo. Y creo que es el momento en que un niño crezca de una forma más natural. En una calle con sus amigos. No solamente de coche a coche, de casa a casa. Y no poder jugar en la calle. No poder tener eso que se llama la niñez, porque cuando pasa la niñez y no has sido niño, eso no se vuelve a tener. Puedes guardar el espíritu que llevas dentro, de niño y ser lo que quieras, pero ser niño es solamente una vez, y creo que tiene que terminar todo ese desarrollo de niñez allí y pasar a la adolescencia en un sitio menos complicado que como puedes llegar a ser, donde vivimos. Y queremos dejar de vivir para venirnos
a nuestra tierra, España. Bueno, o sea que pronto, pronto vemos aquí a Camilo. Oye, estoy bueno, lejos. No te preocupes, ahí la luz es perfecta. ¿Cuántas veces, Camilo, y me vas a perdonar, cuántas veces te hemos matado? Tú no. Los periodistas, en general. No han sido periodistas, siempre he sido, te he oído decir de lejos, no sé qué, de rumores. Y no sé hasta qué punto realmente la gente no se ha cansado de decirme, ¿qué enfermedad es la que está de moda? Hepatitis, para Camilo. O sea, tú ya has pasado. Cáncer, para Camilo. Leucemias, para Camilo. Infartos de corazón, para Camilo. Sidas, para Camilo. Y tal. Yo no puedo resucitar tantas veces, ¿verdad? No sé. O qué bien resucito, ¿no? Fantástico, por lo que vemos, fantástico. Sí, y entonces digo, algún día se cansarán y se darán cuenta de que lo único que hacen, y yo agradecido, es darme vida para poder estar, por ejemplo, hoy aquí, incluso renaciendo y pudiendo aclarar, señores. Toda esa barbaridad de cosas no las he podido tener. Si no, no estaría aquí. Si no, no te podría cantar eso de qué. Jamás, es que yo canto muy mal. Es decir, que no me falte tu cuerpo, también diría que no me falte el mío, pero en este caso es que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás. Bravo, gracias, Camilo. Gracias. Y si quieres seguir de la parte que te gusta, ¿cuál era la de? Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Y lo digo con orgullo, tuyo nada más. ¡Caray! ¡Qué voz! ¡Qué voz! Bueno, eso queda ahí por si quedaba alguna duda. La verdad y lo auténtico y lo verdadero siempre han sido mis buenas raíces, pero bien agarradas, bien fuertes, y no me gusta hacer ninguna torre de Babel en mi vida, ni con respecto a la mía, justo poder ofrecer a las demás, porque las torres de Babel, donde hay tanta confusión, donde hay tanta mentira, donde hay tanta destrucción, no quiero que formen parte de mí, ni quiero compartirla con los demás. Lo auténtico, lo verdadero, es lo que siempre predico, y mi hijo te lo podría decir, siempre con la verdad por delante, y esa es la que te digo, esa es la que ofrezco, y eso es de lo que formo parte. Pero Camilo, ¿la mentira te ha podido hacer daño en alguna ocasión? A mí no, porque sé quién soy. Pero a muchas de las personas que sí me quieren, el hecho de hacerles dudar, ¿pero qué le pasa ahora? ¿Pero qué tiene? Pobrecillo. O con lo bueno, con lo que esto que era. Sí les puede hacer daño, porque es un cariño que yo no les pido. O sea, me lo ofrecen ellos, me lo entregan voluntariamente, y el hecho de que les fastidien, les digan algo que les pueda hacer sentir algo malo, no es bueno, no es bueno para nadie, y yo lo que no es bueno para mí no lo quiero para nadie. Camilo, ¿no puede ser que al irte hace 10 años, en un momento en el que tu carrera estaba muy bien, decides, señores, corto y no vuelvo a pisar un escenario? Porque esa fue tu decisión hace 10 años. A lo mejor eso alimentó... Yo no dije que fue por no pisar un escenario. Tú eres madre, ¿verdad? Sí. ¿Tienes hijos? Dos. ¿Cómo tú? ¿Te hubiera gustado que tu marido hubiera sido un marido de teléfono y de premios y de regalos para tus hijos, o preferiste que tu marido estuviera contigo? Pues yo te entiendo. Fue una decisión provocada por tu hijo, por estar más cerca. Yo estuve con él y no fui un padre de regalos, ni de teléfono, ni nada de esos. Lo viví junto a él y eso no se hubiera podido recuperar nunca. Eso es insustituible. Si yo me hubiera quedado en aquella época al margen y a mi camino, por aquí, por allá, por todas partes, ¿cómo hice eso si hubiera podido estar allí? Afortunadamente pude, de lo cual me alegro, de lo cual me enorgullezco, y de lo cual nadie me tiene que contar qué hubiera podido ser. Yo sé lo que fue, y yo estuve allí con él. Y no fue un retiro ni del escenario ni del público, puesto que aquí los tenemos. Y algo sí me quieren un poquito, ¿no? O sea... Parece que sí, ¿eh? Parece que sí.
Y me imagino que si todos los padres pudieran haber hecho eso, lo harían. Y sobre todo todas las madres lo pueden llegar a entender. Y todos los que han sido hijos, hemos sido hijos, y los que vayan a ser hijos, les gustaría que sus padres estuvieran, sobre todo en esa primera etapa, en ese primer rodaje, cerca. Cerca porque es la época más importante para el desarrollo inicial, para el día de mañana ser mujeres como Dios manda, o hombres como se espera de ellos. Camilo, lo más importante que te ha sucedido en tu vida, por lo que interpreto, entonces ha sido tu hijo. Mi hijo y todos los demás, porque forma parte de ellos, forma parte de mí, todos formamos parte de todos. Un hijo solo, sin padres ni madres, no pinta nada. Los padres, a veces teniendo un hijo, si no está, ni cuentan con ellos tampoco. Uno solo en esta vida no hace nada. La unión hace la fuerza. Y si esta noche y muchas otras noches estamos juntos y damos fuerza incluso a la prórroga, a ver si ganamos. Qué pena, no ha podido ser, pero bueno. Siempre no se gana. Pero se ha llegado hasta el final, hombre. Pero el final no es hoy, el final no se acaba. Siempre hay una prórroga del día de mañana y mañana amanece cada día. Si hoy hemos quedado bien, mañana, pasado, el otro, el día que sea, podemos ganar. Y que no nos falte esa moral jamás. Sí, señor. Es cierto. Camilo, yo no sé si Camilo tiene esta filosofía después de muchas cosas que le han pasado en su vida. No, yo soy alcoyano. Por cierto, que están en fiestas en Alcoy. Y siempre se ha dicho, tienes más moral que alcoyano. Sí, señor. ¿No? Pues es que yo resulta que soy alcoyano. Y encima ejerzo. Y tengo la moral muy alta, muy limpia y con unas raíces bien, bien fuertes. Y tiene razón, estos días están siendo en mi pueblo las fiestas tradicionales de moros y cristianos. Y es allí donde está mi hijo. Me hubieras avisado antes, estaría aquí cantando con su padre. ¡Hombre! Y estando con todos. De todas maneras, seguro que nos está viendo. Gracias, hijo mío. Te quiero mucho, donde estés. Está allí también mi hermana, mi otra parte de familia. Y ellos están compartiendo de aquí lo tuyo y lo nuestro. Los moros cristianos. Son muy importantes esas fiestas. Pues como alcoyano, como hombre que la moral la tiene siempre arriba, ¿no te falló ni cuando ocurrió aquel huracán en Miami, que estuvo a punto de dejarte sin casa, como a muchas otras personas, que les dejó sin hogar, sin un sitio de residencia? La casa la lleva uno en la piel. Entonces, cuando hay ganas, sí, me destruyó todo el jardín, la madre naturaleza, o llámala como quieras. Y me dejó, en vez de tantas palmeras, árboles centenarios, me dejó medio perejil por allí suelto. Bueno, ¿no? Pues mira, algo es algo. Pero le di tiempo a que la madre de la naturaleza recapacitara y además yo colaboré con ella. Y hoy en día está tan o más bonito que entonces. Y forma parte de un país tropical. Pero a mí me gusta más el piño piñonero que la palmera de por allí. Por eso te tienes que venir aquí. ¿Cómo lo ves? Camilo, pero en esos momentos creo que empapelaste tu casa de fotos de Jesucristo Superstar. Es que yo no sabía cómo se comía eso de los huracanes, porque siempre lo había visto en películas. Y dije, un huracán, y recuerdo que llegaba mi madre el mismo día, justo con 80 y algo de años, a las 6 de la tarde, me dijeron, llega un huracán, y dije, llega mi madre. Así medio bromeando, ¿no? Y dije, no, es que viene un huracán de verdad. Y dije, pues dos. Pero lo cierto es que sí, vinieron. Mi madre, que no era ningún huracán, era mi madre, quien no quiera a su madre, adiós, muy buenas. Y entonces, estaba un poco de por aquí irregular. Y recuerdo que ella llegó, lógicamente, cansada, y después de todo aquel vendaval, retirando de todo y de todo, a la mañana siguiente dijo, pues yo solamente he oído un vientecillo. ¿Cómo? Pero sí, cuando ya se asomó a la ventana y vio toda la barbaridad, dijo, con su acento valenciano, Camilo, ¿realmente te has comprado esta casa? Pues sí. Y no solamente eso, sino que en los cristales, yo no sabía que había que poner. Hoy en día ya hay protectores de esos que cubren todo. Pero sí se me ocurrió, no sé ni por qué, yo tenía unas fotos de cuando yo hice Jesucristo Superstar,
y dando un cartoncillo un poco más gordito que esto, un poco más grande, pero un poquito más gordo que esto. Y puse uno en cada ventanal, una foto, y dije, atrévete con este. No pasó nada. Era como un desafío casi, ¿no? No sé, no sé ni lo que era, pero sé que no pasó nada. Dije, anda, que la gente que crea en estas cosas, jo. Y yo lo ¿Tú no creías en estas cosas? Pues creo que sí, porque lo puse con toda mi alma y con toda mi intención. Y no, atrévete con este no puedes. Y no pasó nada a los cristales. Y lo del Cristo Superstar, aquellas fotos de muchos años antes, un cartoncito simplemente, evitó que no solamente mi madre, mi hijo y todos los demás acabáramos entre palmeras, hojas y despojos de lo demás. Se pasa miedo, ¿no? Se debe pasar... Ahí la vida, yo no sé si empieza a pasar como una película y... Y es cada año, de junio a noviembre. Aquí pasan otras cosas, pero aquello no. Te quiero mucho, Nieves. Hombre, Camilo, por favor. Bueno, Camilo VI viene aquí a hacer un algo muy importante, muy especial. ¿Lo hacemos ya? Porque luego tenemos oportunidad de seguir hablando. ¿Lo hacemos ya? Y cuando tú quieras. Bueno, antes... Les quiero mucho a todos, ¿eh? Eso es... Bien, eso está muy bien. Es que la tenía más cerca, ¿eh? Camilo, no quieres hablar, pero ya has dicho que vas a ser padre por segunda vez. Solo dime una cosa, ¿es porque no querías que fuese hijo único, tu Camilo? No. ¿No fue por eso? No. Es cierto, y como dije antes, no quiero dar explicaciones de entrada porque nadie me ha pagado por eso, ni debo nada a nadie. Simplemente que hay ciertas palabras que uno va y dice, las tergiversan, y hacen mucho daño, mucho daño. A mí me quitan la vida. Y justo por esas palabras y el daño que hacen, pueden justo llegar a quitar una vida que nace. Y digo, dejadme tranquilo, daño por hacer no se puede. Cuando llegue el momento, yo seré quien quiera compartirlo con los demás, pero de momento no digamos tonterías ni hablar por hablar. Bien, pues respetamos profundamente, está en todo su derecho una persona como es Camilo. ¿A ti te gustaría que, igual que dije antes, que alguien te respetase? Hombre, yo creo que nos gusta a todos, ¿no? Que nos respeten. Un caballero, y si encima es el tuyo más. Por supuesto. De todas formas, Camilo, nos alegramos y para ti es una buena noticia. Lo compartimos contigo y esperaremos noticias, esperaremos acontecimientos que será buenos, dentro de poquito. Espero que sean buenos. Dentro de poquito. Y poderlos compartir, tonterías las mínimas. Bien, venga, pues vamos a levantarnos, nos dirigimos hacia allá, Camilo. De donde quieras. Vamos hacia allá, vamos hacia allá, ven. Vamos hacia allá. Bueno. Muy buenas. Aquí va a suceder algo y es que queríamos que la presencia de Camilo en Hoy es Posible tuviese pues un sello, una rúbrica especial. Entonces, pensando, dijimos, bueno, hay alguien muy conocido, muy joven, que le gusta Camilo a rabiar. Yo también soy joven, ¿eh? Hombre, ya lo sé. Pero, ¿por qué no lo presentas tú? Porque yo creo que nunca se han escuchado las dos voces juntas y hoy las vamos a escuchar por primera vez. Y lo vamos a hacer bien, ¿eh? Pero por si acaso no lo hiciéramos, a ver. Les adelantamos eso de perdóname, perdóname. Y vamos con eso que dice Nieves, que vale la pena. Venga, vamos primero a presentar a Alaska, que viene con su grupo Fangoria. Gracias. Gracias, Fangoria. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué hay? Bien, ¿qué tal? Olvido y Camilo VI unidos en esta noche de Hoy es Posible. ¿Cómo te sientes? Estoy Olvido. Más nerviosa, creo, que en cualquier concierto mío. ¿Por sí, qué? ¿Por qué? Porque yo siempre he sido muy idólatra, entonces para mí las personas a las que admiro, a las que he admirado y que son mucho para mí, yo comprendo a la gente cuando viene con un papel, te pide un autógrafo y lo pasa fatal, porque yo ni siquiera me atrevo a pedir los autógrafos. Pues entonces, yo soy Fangoria. Sí, tú eres Camilo, que es mucho Camilo. Yo soy el huracán mexicano y tú eres el huracán alcoyano. Entonces no sé lo que puede salir de aquí. Estoy encantada, te agradezco muchísimo a ti, Olvido, la oportunidad, y a Camilo, a ti, el arrechuche.
y vamos a ver lo que sale. Bueno, pues atención, ocasión única. Sé que en muchas radios se ha estado anunciando esta unión que va a suceder esta noche. La voz de Fangoria y Camilo VI por una noche. ¿Puede ser ya? Y la vida juntos, los que haga falta. Venga, pues señoras y señores, Camilo VI y Fangoria, Alaska. Testimonios como el que acabamos de oír, el de Ana, y hay que poner una sonrisa en la vida Ana, de Ana. ¿Se puede? ¿Me escucha? Sí, Ana, ¿estás Ana, escuchando a Camilo? Ana, piensa siempre que el amor de tu vida vale la pena luchar por él. ¿Cuál es el amor de tu vida? Es mi hijo, ¿entendés? Lucha por él. No, pero es lucha que actualmente el que odio lo que más quiero, ¿entiendes? Porque si él no estuviera aquí, yo a lo mejor tampoco estaría. Lucha por él y te das no cuenta. No puedo más. ¿Te das cuenta de esas palabras? No.
yo te ayudo un poco. Te ayudamos juntos, te ayudamos los tres. Venga. Te ayuda el público. Te ayuda España. Venga, Ana. Vamos. Escucha las palabras y hazlas tuyas. Pues esto que dice Camilo, se lo dejamos ahí a Ana, y yo quiero que todos ustedes vean esta actuación de Camilo. Después de tantos años, viene a España, canta al lado de la voz de Alaska junto con Fangoria. A Fangoria, muy buenas, que antes os he saludado así en general, pero yo quería poner ese broche final. Camilo, puede ser, nos hemos quedado un poco así apagadillos con Ana. Vamos a subir el tono. Ana, con venga. Nosotros, con España, con Fangoria, con Nieves, con todos, con Fangoria. Venga, ¿qué vamos todos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Venga. El amor de mi vida. Bien. El amor de mi vida. Ana, tenlo en cuenta. Venga, España pues también lo el tiene. Amor de mi vida ha sido tú. La voz, Camilo VI, Fangoria. Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice mías tus gestos, tu risa y tu tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Porque me das libertad para amar, si yo prefiero estar presa de ti. Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar semillas, tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti.
De rodillas te ruego, no me dejes así. Por más que pienso, no puedo entender por qué motivo te pude perder, porque de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. Amor. El amor de su vida. El gracias a todos. Vida, todos. Ana, España, todos. Juntos. Hijos, padres. Qué bonito estar. Nieves, ven aquí. El amor de mi vida. Gracias. Hoy todo es posible. Hoy y siempre. Gracias. Gracias a ti, porque ya sabes lo que has hecho por mí en el día de hoy. Lo que habéis hecho. El amor de mi vida. El amor de mi vida. Sigue siendo tú. Y que no nos falte su cuerpo, que no nos falte su cuerpo jamás, jamás, jamás. Lo deseamos los tres y lo deseamos todos juntos. Muchas gracias, señoras y señores. Gracias. Gracias a Camilo Sesto, gracias.